Ustedes saben que yo tomo evaluación. ¿Cuál es el tema que vamos a aprender? ¿Cuál es? El pronombre. Los pronombres. El título, el pronombre. Vamos, todos a trabajar con ánimo. El pronombre. Viene a ser entonces el tema principal. El pronombre. Esto lo estudió usted en la escuela. El pronombre. Yo solo lo que hago es recordar. Le vamos a encerrar en un cuadro. Vamos a poner una flecha. Y me van a ayudar. ¿Qué es pronombre? Lo que sustituye al sujeto. ¿Al sujeto? Al sustantivo. Exacto. Lo que sustituye o reemplaza al nombre. Por lo tanto, aquí le vamos a poner que pronombre es el que reemplaza al nombre. ¿Ya? Y tengo que saberlo distinguir si es artículo, si es sustantivo, si es adjetivo o si es pronombre. ¿Bien? Es una palabra que reemplaza al nombre. Vamos ahora a pasar una flecha por la mitad y nos vamos a poner aquí clasificación. Tengo clasificación. Nos indicaron algunos pronombres. Voy a ver si ustedes se lo juegan. Y le ponemos hacia abajo. Un primer pronombre que nos dijeron. A ver, el nombre. Ella. No, el nombre. A ver, Tatiana. Tatiana. Personales. Perfecto. Que vienen de persona. Hay pronombres personales que ya los vamos a ver cuáles son. Y ustedes saben que los pronombres personales utilizamos cuando vamos a conjugar verbos. Ejemplo, yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, vosotros cantáis y ellos cantan. Esos son los pronombres personales, pero no los vamos a poner ahorita. Bien, se refieren entonces a persona. Me va a poner dos puntos, paréntesis, son personas. Aquí hay primera persona, segunda persona y tercera persona. Ya los vamos a clasificar. Siguiente, a ver, ¿quién recuerda? Demostrativo. ¿Mande? Demostrativo. Demostrativo. Es igualito que los adjetivos. Demostrativos. ¿Ya? Solo que tengo que saber entender si es adjetivo o es pronombre. Aquí sí se les va a ver bolas. Los demostrativos, vimos en los adjetivos. ¿Qué me indican? A ver, ¿quién sabe? ¿Qué me indicaban los demostrativos? La distancia. Si yo digo, este, la ese, distancia. ¿A qué? Distancia. Lugar. Distancia. Acuérdese que había cercanía, media distancia y lejanía. Eso vimos en los adjetivos demostrativos. Pero tengo otra clase de sustantivos. ¿Cuál nos dijeron?
Posesivos. Posesivos, perfecto. Posesivos. ¿Qué nos indicaban los posesivos cuando yo decía mío, mía, tuyo, tuya, tuyos, tuya? Pertenencia. Pertenencia. Póngale pertenencia. ¿Ya? Estos indican pertenencia. Ahora, vienen otros adjetivos, otros pronombres. Numerales. Numerales. Ya, numerales. Numerales. ¿A qué se refieren los numerales? Cantidad y orden. Cantidad, es una cantidad y hay un orden. Cantidad, que son números. Cantidad. Pero hay otros pronombres, acuérdense en los adjetivos. ¿Cuáles? Ordinales. No, 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 no. Otra clase de pronombres. Indefinidos. Definidos. Ah, perfecto. Indefinidos. Tenemos indefinidos. ¿Qué me expresan los indefinidos? Que no hay. Vamos. Vamos, vamos. Nadie, algunito. No, no es exacto, no es exacto. Exacto, cantidad no exacta. Escríbale. Cantidad no exacta. Algunitos me están solo calentando la silla. A ver, actúe, por favor, Lourdes. Dame viendo a los chicos que participan y ponme un punto más. Porque aquí participamos. Yo no quiero estudiar, no quiero tener estudiantes que solo calientan la silla. Ok. Perfecto. Pero tengo otros pronombres. Relativo. Interrogativo. Perfecto. Relativos. Relativo. Ya los vamos a ver. Relativos. Por ahí escuché otro. Interrogativo. Interrogativo. Interrogativos. Oigan, a mí ya no me da la pizarra. Sigan ustedes. Exclamativos. Y exclamativos. Eso, vamos. Interrogativos y exclamativos. Nos vamos a detener en cada uno de estos pronombres. Eso ha sido, en síntesis, el video. Por lo tanto, tenemos pronombres personales, demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, relativos, exclamativos e interrogativos. Ocho. De los ocho vamos a ir uno por uno. Por lo tanto, póngame título. Pronombres personales. Título en la mitad. Estos pronombres personales que dijeron que se refiere a personas, hay tres clases de personas. Por lo tanto, acá al margen me escribe primera persona. Primera persona es cuando yo me topo. Cuando yo me topo. Entonces, ¿qué palabrita le pondría primero como primera persona yo. De nombre? Yo. Yo. Póngale yo. Yo. Pero esto es singular. Singular. Si yo estuviera con ustedes, les abrazaría, les cogería. Nosotros. Exacto. Nosotros. Pero esto está en masculino y en femenino
Nosotras. Perfecto. Esa es la primera persona cuando yo me toco yo. Vamos a la segunda persona. Escribimos segunda persona. ¿Qué vamos a hacer en la segunda persona? Ya está usted lejecitos. Y yo le señalo tú. Perfecto. Tú. Pero a este tú le pongo tilde. A pesar de que la Real Academia Española dice que ya no se ponga tilde a los pronombres, pero es necesario para distinguir de los adjetivos. Los adjetivos van sin tilde, los pronombres van con tilde. Pero ahora nos dicen así. Bien, tú. Pero en plural. Ellos. Ellos. ¿Serán ellos? Vosotros. Vosotros. No ellos, vosotros. Esto utilizan mucho los españoles. Vosotros, dice cuando nos refieren a todos. En femenino. Vosotras. 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 Casi nosotros no utilizamos estos. Solo utilizamos para conjugar verbos. Nosotros somos ecuatorianos. ¿Cuál más creen que es? Ustedes. Perfecto, en singular. Primero en singular. Usted. 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 ¿Y en plural? Ustedes. 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 ¿Ah? Esa es la segunda persona cuando está lejecitos. Cuando está lejecitos. Vamos a la tercera persona. Tercera persona, me invitaron. Ellos. Él, ellas. Él, ellas. Ella. Él. Vamos, tercera persona. Él, ellas. Él. Él. Él, él. Él lleva tilde, chicos. Cuando es pronombre. Ella. ¿Ya? Ella, en femenino. Ellos y ella. Ellos y ellas. ¿Qué más? Ellos y ella. Ellos y ellos y ellas. Esos son, chicos, los pronombres personales. ¿Qué vamos a hacer ahora? Se me perdió el puntero, no me lo vieron ustedes. ¿Listos? ¿Qué vamos a hacer? La primera persona es yo, nosotros y nosotros. Esa es la primera persona. Segunda persona, tú, vosotros, vosotras, usted, ustedes. Tercera persona, él, ella, ellos, ellas. ¿Qué vamos a hacer? Póngame debajito evaluación. Y les explico. Vamos a hacer con cada una oración para reemplazar al sustantivo. Para reemplazar al sustantivo. Yo me voy a poner yo misma, mi nombre, mi nombre. Usted póngase su nombre para empezar con yo.
y me pongo con rojo. Mi nombre es Magdalena, pero todo el mundo me dice Mar. Y me gusta que me diga, aunque me dicen que me parezco a la gallina. Pero bueno, cambios de gallina Maggie, ¿no es cierto? Ya. Maggie dice, soy yo. Soy docente. Perfecto. Usted me imagino que le va a poner soy joven, soy estudiante, soy, ¿qué más puede poner? Activo. Alumno. Creativo. Estudiante. Ah. Ahora, chicos, yo lo que quiero es que a este nombre le reemplacen con la primera persona. ¿Cómo quedaría? Yo soy estudiante. Yo soy estudiante. O yo soy docente. Yo estoy con mi nombre. Yo soy docente. Ya. He hecho con yo. Listo. He cumplido con esto. Yo quiero utilizar la palabra nosotros. Nosotros somos estudiantes. Primero pónganme sustantivos, después los reemplazamos. Sustantivos, ¿qué quiere decir? Vean. Mi curso son estudiantes. No. Pongo nombre de personas. Pongo Luis. Pongo Carlos. Pongo Rosa. Y le pongo al ladito. ¿Somos trabajadores? ¿Qué somos? Trabajadores. Trabajadores o compañeros. Vamos a poder, somos trabajadores. Estudiantes. Estudiantes, lo que ustedes sean. Ya. Estos son sustantivos. Ahora a estos tres. Yo le reemplazo con un pronombre personal de primera persona. Como son tres personas, está en plural. ¿Qué le pondría? Nosotros somos trabajadores. Exacto. Acá abajo reemplace con rojo al pronombre. Así me califica Lourdes. Al pronombre me lo reemplazan con rojo. Nosotros. Okay. Ahí estoy reemplazando al sustantivo. Nosotros somos trabajadores. Primero me va a pensar en sustantivos. Eso quiero que se dé cuenta. Si yo pongo aquí solo varones. Bueno, aquí está mezclado. Aquí abajo me toca con nosotras. No me va a poner algún nombre de hombre. Escriba entonces, me va a seguir solitos. Solo mujeres. Y me reemplaza con nosotras. Luego, esa es primera persona. Segunda persona, me coge el tú, pero primero le hace sustantivo. Y yo le digo, por ejemplo, digo Lourdes. Lourdes es mi compañera del colegio. Estoy dando el nombre, pero le reemplazo después con el pronombre. Tú, me refiero a Lourdes. Ya no escribo Lourdes. Tú eres mi compañera en el colegio. ¿Me entienden, chicos? Sí, Maggie. ¿Sí? ¿Pueden entonces empezar a ser solos? Así es, con ¿sí? ¿Alguna pregunta? Es evaluación. ¿Sí, de todas las personas? De cada uno.
Pero primero con sustantivos. Primero con sustantivos. De todos ellos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Por 2, 24. ¿Por qué? ¿Por qué por 2? Porque primero usted hace el sustantivo. Al sustantivo lo reemplaza con el pronombre. Bueno, chicos, escúchenme un momento. Día lunes tenemos entrega de notas con ustedes. Yo no sé si hay algún estudiante que ya le llamamos la atención. No lo sé. Espero que se haya...